Elías, ahí está el habilidoso ex Alianza Universidad. Qué pelota que metió para que se vaya Olaya, se frena, la tocó para que vaya Payé. Va a definir bien el disparo. Gol, 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 gol. El Cholo Payé, señoras y señores, Carlos Elías metió un servicio espectacular. Yo pensé que se iba a venir Olaya, pero se saca bien a su adversario, filtra la pelota para que llegue ahí el jugador Payé con pierna derecha, define cruzado para marcar el octavo tanto, 8 para el representativo de Alfonso Ugarte, 0 para el conjunto de Carlos Varea. Se equivocan, qué manera de equivocarse. Y ahora vamos a ver si viene Ugarte. Atención, la pelota al borde del área, le quedó corta, ganó Elías el taquito, pelota en el área, se adorna, va a venir, atención, el disparo viene, gol, 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 nuevamente Elvis el Cholo Payé con un lujo increíble ahí, ¿no? Como si tuviera ojos en la nuca, apareció Carlos Elías, que disputó una redonda cayéndose prácticamente. Aparece el jugador Elvis Payé para ampliar su cuota goleadora. 3 goles tiene ya Elvis el Cholo Payé en este segundo periodo de juego. Alfonso Ugarte de Puno tiene ya 9, ¿no? 9-0 el conjunto albo de Carlos Varea. Se viene Ronald Condoni. Allá en ese vicio, Elías es el que la tiene. Elías nuevamente limpió la cancha para que llegue Alcalde en el área. Le pega, gol. Elías limpió la cancha, la dejó nada más para que Alcalde entre al área, casi al borde del área, chica, soberbio derechazo, la pelota por las piernas del guardameta Fernández Frank, se va al fondo de las mallas sobre el minuto 33, 10 para el conjunto de la franja cruzada, 0 para el representativo del elenco de Carlos Varela.